¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nosotros, como siempre, los domingos a la tarde, 17:30, tenemos una cita con ustedes aquí en la pantalla del Garage TV. Esto es Morea en su salsa, en el taller, con las motos, con las herramientas, con los extractores, bueno, con todo lo que tenemos para hablar de motos y llevarle un poco la técnica de la moto hasta su casa. Usted está cómodo en el living de su casa, sintoniza el Garage TV, que hoy, bueno, está cambiando hasta de imagen, lo va a ver mucho mejor también, y nosotros nos divertimos, desarmando motores, probando motos y hablando con ustedes también. Así que vamos a disfrutar de otro programa, como lo venimos haciendo. Se acerca ya el inicio de toda la competición mundial. Vamos a estar informando de todo, por supuesto, lo más importante para nosotros, Termas de Río Hondo, la segunda fecha del mundial, que es el Gran Premio de la República Argentina. Pero ahora nos vamos directo a los motores. Quería contarte algo que seguramente te interesa. Hollins Argentina ha desarrollado un amortiguador para la Honda Tornado que cambia el rendimiento, por supuesto. Así que si estás interesado en mejorar la suspensión trasera de tu Honda Tornado, acá está la pieza. Y también se está trabajando en los modelos NS200 de Bajaj. Acá en Hollins Argentina, con productos de esta calidad. La mejor tecnología en neumáticos para motocicleta está disponible en la República Argentina. Michelin distribuye EPSA desde Rosario y para todo el país. Estamos con el Dominar 400, que es el motor que Bajaj, bueno, monta en este nuevo modelo. Ha subido de categoría, o sea, todo lo que conocíamos de la Casa India era hasta 220 centímetros cúbicos, la NS de 200, pero ahora este monocilíndrico que en realidad cubica, y acá lo dice, ustedes fíjense porque la cilindrada en los cilindros está declarada, este tiene 373 centímetros cúbicos, lo va a ver acá en el cilindro grabado. Pero bueno, se denomina Dominar 400 y sí, estamos viendo que es un motor que tiene el tamaño del motor de la NS, o sea, el block, si ustedes miran la moto desde afuera, sigue siendo todo muy compacto. Miren lo que es el motor, realmente chiquitito, muy chiquito, y con un montón de tecnología. La moto tiene un montón de tecnología. Nosotros vamos a ir de a poco desarmando este motor para que usted vaya viendo todos los detalles. Ya mismo vamos a arrancar, porque queremos llegar al final, o sea, descubrir todo lo que hay acá adentro. Tapa de válvula con 4 tornillos, con buje incluido, ahora van a ver, de cabeza de 10. Si tiene que desarmarlo con una llave 10, lo puede hacer. Y después con el tubo. Este sistema de que la tapa de válvula ataque sobre un plano inclinado, ustedes lo vieron, ya se repitió en otros modelos de la Bajaj. Ya le mostré acá el NS, la 135, algunos que lo traen. Y es una ventaja en el momento de montarlo en la moto para poder hacer los servicios, para regularle válvula. Fundamentalmente para eso. No tiene otra explicación, pero puesto en la moto queda mejor para poder trabajar. Miren, ven, ya ustedes conocen este tipo de solución que le da Bajaj a los tornillos de la tapa de válvula con el buje incluido. Para mí esto es muy pesado, es demasiado pesado, pero bueno, es una solución porque teniendo ya la medida desde acá a acá, esto transmite el tiraje exacto a la parte de arriba que es de caucho. O sea, ahora van a ver las arandelas cómo las tiene. Sacamos la tapa es una tapa en aluminio, prezzo fuso, como dicen los italianos, fundida a presión, con una junta de goma, bien anchita, bien robusta, no sé si se ve bien, pero ven que ahí está. Y acá tiene la trampa de aire porque tiene la salida de los vapores del motor justo en la tapa de válvula. Crea una corriente hacia la tapa de válvula y después por allá atrás tiene otro. Pero vieron que ahora todos los motores tienen los recuperadores, es obligatorio prácticamente. Y el sello de acá, también de goma, fíjense, ¿ve? Va apoyado, en este caso está pegado, pero es un sello, una arandela, con rayitas, con niñitas para que se acomode, para evitar cualquier tipo de fuga. Nosotros estuvimos bastante tiempo en contacto con esta moto,
la estuvimos rodando, la estuvimos probando. No se le ven con los kilómetros fugas de aceite, pero bueno, siempre estamos atentos a que esto pueda pasar. Entonces, como estamos desarmando y probando y mirando, vemos las soluciones, cuáles son las soluciones. Y aquí, fíjense que nos encontramos, vamos a ponerlo así, para que la cámara lo pueda tomar mejor, porque lo que importa está acá arriba. Otra vez, con una cadena de distribución tipo Morse, ¿ven? La bujía de este lado, porque tiene tres bujías, está otra vez con el tubo sellador, con un O-ring y un prisionero acá abajo. Y la torre que tiene la tapa de cilindro ya en la fundición, véanla, ahora la vamos a ver, pero véanla, ven la fundición, tiene mecanizado el alojamiento del árbol de levas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El árbol de levas está puesto con los rulemanes adentro de la tapa, con un mecanizado que tiene la tapa. No hay algo que se ponga y se saca con la leva y los balancines. Bastante caprichoso el diseño del balancín, fíjese. ¿Ven? Ahí y ahí. Y además, ahora van a ver, acá no existe la regulación a válvulas a tornillo. Tiene pastillas de válvula y balancines a rodillo. Yo lo quiero mostrar para que la cámara lo vea bien. Ahí están los rodillos, ¿ven? Acá está el eje del balancín con arandelas que lo frenan para que no haya ruido. Y los dos brazos de esta pieza bastante caprichosa para llegar a la válvula. Y aquí las cuatro válvulas. Vuelvo a decir, está mecanizado el alojamiento del árbol de levas en la misma tapa de cilindro. Así que ahora, bueno, vamos a aflojar el tornillo de la distribución. Vamos a sacar primero, ustedes saben que estos modelos tienen el estirador automático de la cadena de distribución, ¿ven? Entonces tenemos que sacarlo para que nos deje trabajar en la distribución, porque si no, molesta. Ustedes saben que hace fuerza y como es automático, tiene un gatillo que está actuando siempre. Bueno, ahora nosotros lo vamos a retirar, ¿ves? Ahí va, se rompió la junta. Esta junta hay que cambiarla, es una junta de papel. Siempre encontramos el mismo sistema, muy probado en todas las marcas, todas las motos modernas lo traen, que es con un crique que cada vez que le deja lugar y con el resorte que ya está calibrado, bueno, esto va avanzando y va empujando el estirador, el patín que mantiene la tensión de la cadena de distribución. O sea, no tiene mantenimiento. La cadena de distribución se estira sola. Solo hay que regularle válvulas cuando dice el servicio y esa pastilla, así que es mucho más estable.